Vamos a comenzar en este video a ver el trabajo práctico número 2. En esta primera parte se refiere a ejercicios todos relacionados con sueldo anual complementario, es decir, SAC, el aguinaldo. Como hemos visto en la teoría, el aguinaldo es un adicional que cobran los trabajadores, es ese sueldo número 13, por así decir, que se tendría que estar cobrando, pero se divide en dos cuotas, donde la primera de ellas es exigible, de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, el 30 de junio de cada año, y en la segunda cuota, la fecha tope o máxima para pagar dicha cuota es el 31 de diciembre de cada año, de acuerdo a lo establecido en la ley respectiva. En la segunda parte de este trabajo práctico, se refiere a lo que es todo el tema de vacaciones, las licencias, licencias en forma genérica, pero específicamente nos vamos a referir al tema de vacaciones como licencia ordinaria anual. Vamos a arrancar con la primera parte, lo que es aguinaldo. En este ejercicio vemos que se trata de una trabajadora que durante el primer semestre del año prestó servicio hasta el 20 de mayo del 2017. Al día siguiente comenzó su licencia por maternidad, sabiendo que los sueldos brutos fueron, y ahí establece o enumera los sueldos brutos de cada uno de los periodos: enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2017, que es el año que estamos trabajando. Recordemos que, primero y principal, que es una trabajadora que toma la licencia por maternidad a partir del día 21 de mayo. La licencia por maternidad, de acuerdo a lo que establece en la parte teórica, de acuerdo a lo que se establece en la ley de contrato de trabajo, sabemos que es de 90 días. Durante esos 90 días, la trabajadora sigue cobrando sus ingresos, pero ya no como sueldo, sino que es un subsidio que paga ANSES. Y por lo tanto el empleador durante esos 3 meses no está pagando salario, sino que lo está cobrando ella directamente desde la ANSES. Por lo tanto, recordemos que en este caso el trabajador tendría que pagar, con respecto a la primera cuota o el primer semestre de trabajo, tendría que pagar un aguinaldo proporcional desde enero del 2017 hasta el 20 de mayo del 17, que fue el periodo trabajado. Por lo tanto, deberíamos liquidar dicho concepto desde el principio de año hasta el 20 de mayo del 17. A partir del 21, que comienza la licencia por maternidad, hasta el día 30, no corresponde aguinaldo, ya que durante la licencia por maternidad no goza de dicho beneficio, sí goza del el ingreso normal y habitual que venía cobrando hasta antes de dicha licencia, pero no le corresponde el beneficio generado por el sueldo anual complementario. Ahora bien, veamos cómo se liquida esta parte. Vemos que una trabajadora, resumiendo, realiza tareas hasta el 20 del 5. Por lo tanto, nuestro primer aguinaldo, nuestra primera cuota de aguinaldo, como dijimos anteriormente, corresponde liquidarse desde enero hasta el 20 del 5. Vamos a ver cómo lo liquidamos. Colocamos la cuota, o mejor dicho, la fórmula correspondiente a dicho concepto, donde decimos que el sueldo anual complementario proporcional, ya que vamos a liquidar solamente de enero a mayo, no el semestre completo, será igual a, recordemos que es la base, la remuneración bruta más alta del semestre. Ahora bien, si vemos que la remuneración bruta más alta del semestre, ¿cuál sería? Tocaría el mes o correspondería al mes de febrero, ya que es el superior con respecto al resto de los meses. Por lo tanto, nuestro base en cuestión sería febrero, que da un valor total de 16.110 pesos. Por lo tanto, la fórmula sería
La base, febrero, que es la remuneración más alta, 16.110. A eso lo dividimos por 2. Recordemos que el aguinaldo es el 50% de la mejor remuneración bruta devengada del semestre. Ese valor lo dividimos por la unidad, por la unidad o periodo de trabajo, que en este caso sería el semestre. Ya que la trabajadora no trabajó el semestre completo, sino trabajó días, trabajó exactamente 140 días, que son los que provienen desde de enero a abril completo, o sea, 30 días por mes, por 4 meses son 120 días, más 20 días del mes de mayo, estamos en 140 días. Por lo tanto, tomamos, recordemos que para aplicar la fórmula, si trabajamos... La unidad de tiempo la tenemos que expresar en días si vamos a trabajar con día o semestres si trabajamos con meses completos. Meses o meses, días o días, para que dichas variables sean homogéneas y den un valor correcto. Por lo tanto, lo dividimos por los 180 días del semestre y lo multiplicamos por los 140 días que efectivamente trabajó. Eso nos da un aguinaldo proporcional de 6.265 pesos correspondiente a dicho periodo de tiempo. Recordemos que el aguinaldo es un concepto habitual, por lo tanto, está alcanzado por descuentos, como podemos visualizar: jubilación, ley 19.032 y obra social. En este caso, dicha trabajadora no dice nada al respecto del enunciado que está adherida a ningún convenio colectivo de trabajo. Caso contrario, se debería descontar también la cuota del sindicato respectivo. Por lo tanto, descontamos los tres conceptos. Recordemos que cada concepto se obtiene del valor bruto del aguinaldo por el 11% y llegamos a los 689,15. De la misma manera, con la obra social y la ley 19.032, es el 3% sobre la misma base que sería el SAC bruto proporcional. Así obtenemos el total de deducciones de 1.065,05, que se lo descontamos al SAC bruto y obtenemos así un SAC neto de bolsillo o a cobrar por esta primera cuota de 5.199 pesos con 95 centavos, correspondiente al primer lapso de tiempo. Eso sería con respecto a la primera cuota del aguinaldo, que es la que establecimos en la primera parte. Llegamos al 20 de mayo. A continuación dice que al día siguiente del 20 de mayo comienza su licencia de por maternidad, desde el 21 de mayo hasta el 21 de agosto. Por lo tanto, del 21 de mayo al 30 de junio fue la parte que no consideramos en la primera cuota. Recordemos que durante dicha licencia no corresponde aguinaldo. Con respecto a la segunda cuota del SAC, se ve afectada la parte que va desde el 1 de julio al 21 de agosto, que tampoco va a tener aguinaldo. Por lo tanto, hasta el 21 de agosto no tiene aguinaldo tampoco. Ahora bien, ¿qué más nos dice el enunciado? Nos acota que, una vez calculada la primera cuota, ¿qué pasa con la segunda? Teniendo en cuenta que la trabajadora, finalizada dicha licencia, toma 3 meses en concepto de periodo de excedencia. ¿Qué es el periodo de excedencia? Recordemos, dicho periodo lo establece la ley de contrato de trabajo. Es una licencia extraordinaria que puede pedir la trabajadora una vez finalizada su licencia por maternidad. Recordemos que una vez finalizada dicha licencia por maternidad, la trabajadora puede retomar sus tareas normales y habituales. Segundo punto, rescindir el contrato de trabajo. Para eso el empleador debe compensar esa rescisión en forma monetaria a través de un valor que es igual al 25% de lo que sería la indemnización normal y habitual. Y el tercer camino, o la tercera opción que establece la ley de contrato de trabajo, es solicitar un periodo de excedencia. Ese periodo de excedencia consiste en un lapso de tiempo, desde 3 meses hasta, mejor dicho,
A partir de 3 meses hasta 6 meses, no más de eso, que la trabajadora puede solicitar siempre y cuando el bebé o la criatura tenga un problema de salud o haya algún inconveniente que afecte a la tarea normal y habitual de la misma. Para poder gozar de ese periodo de excedencia, recordar que la trabajadora tiene que tener una antigüedad en el empleo de 1 año. Vamos a ver cómo afecta esta segunda parte en nuestra liquidación, en la segunda cuota del SAC 2017. Vamos a liquidar la porción que va desde el 21 de noviembre hasta fin de año, hasta el 30 del 12. ¿Por qué desde el 21 de noviembre hasta el 30 del 12? Vemos en la aclaración arriba que una vez finalizada la maternidad, la trabajadora pide 3 meses más por periodo de excedencia. Ese periodo de excedencia va desde el 21 de agosto hasta el 21 del 11. Por lo tanto, a partir de ahí hasta finalizar el año en cuestión, debemos liquidar, corresponde aguinaldo, es decir, 39 días efectivamente trabajados. Por lo tanto, volvemos a calcular una cuota de aguinaldo proporcional solamente por la parte efectivamente trabajada. O sea, conclusión final, la liquidación del aguinaldo siempre se calcula sobre días efectivamente trabajados. Para eso vamos a tomar como base de cálculo el sueldo bruto de diciembre. ¿Por qué? Porque en nuestro enunciado podemos corroborar que los sueldos brutos de esta segunda parte tenemos noviembre por 5.275 pesos y diciembre 15.825. ¿Por qué esa discrepancia? Ya que noviembre trabajó muy pocos días. Recordemos que trabajó solamente desde el 21 al 30 de noviembre, por eso la base bruta es tan baja con respecto al mes de diciembre que trabajó todo el mes completo. Por lo tanto, la mejor remuneración bruta a tener en cuenta para el cálculo de la segunda cuota del aguinaldo es diciembre, como podemos verlo en la resolución. Tomamos, por lo tanto, dicha base, lo dividimos por 2, ya que es la mitad de la mejor remuneración. Lo dividimos por la uni ese resultado la dividimos por la unidad de tiempo, que es el semestre expresada en días, y lo multiplicamos exactamente por los 39 días que trabajó la misma. Obtenemos un valor bruto de aguinaldo proporcional de 1.714 pesos con 38 centavos. Así, volvemos a repetir las deducciones legales correspondientes, al igual que la primera cuota. Ese total de deducciones de 291,44 se le va a descontar a el valor bruto de la segunda cuota del SAC que estamos calculando y obtenemos el SAC neto a cobrar de 1.422 pesos con 93 centavos. De esta manera, como nos pide el ejercicio, calculamos la primera cuota del aguinaldo correspondiente a dicho periodo, a dicho año, y la segunda cuota, considerando los días efectivamente trabajados en la primera etapa y los días efectivamente trabajados en la segunda etapa, sin considerar lo que es la licencia por maternidad y el periodo de excedencia establecido anteriormente, ya que los mismos no gozan el beneficio del sueldo anual complementario.